podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. Se levantaron los dos y juntos se pusieron a orar con fervor. Pidieron a Dios su protección. Si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino solamente para fundar una familia en la que se bendiga tu nombre para siempre. Y Sara, por su parte, dijo: Ten compasión de nosotros, Señor. Ten compasión de nosotros. Que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. El primer mandamiento de nuestra fe católica es el amor a Dios y a nuestro prójimo. El matrimonio basado en esta virtud puede superar todos los obstáculos y durar durante toda la vida. Recordando las palabras del apóstol San Pablo, el amor disculpa sin límites, confía sin límites y soporta sin límites. No hay fuerza más poderosa que el amor. Así. Marina y Damián, ustedes han venido ante la presencia de nuestro Señor y se han jurado mutuamente amor, respeto y comprensión. No solamente en los buenos momentos, sino también en aquellos en que nos invada la tristeza y el desasosiego o la enfermedad. Pero antes de bendecir esta unión, llegó el momento de preguntar si alguien entre los presentes conoce algún impedimento para que esta boda se realice. Yo, padre. Yo, padre. Yo, padre. Yo me opongo. ¿Quién eres tú? ¿Que quién soy? Soy Estercita Salazar. Y no voy a permitir que esa mujer se case con mi marido.